esa disputa de saberes individuales. Entonces, también hay una responsabilidad en términos colectivos. Es decir, si que nosotros estamos agrupándonos para formar una organización o una idea más global, bueno, entonces esa idea global no puede ser una verdad. Es decir, si la verdad no habita en mí, en términos individuales, tampoco habita en el colectivo. Por lo tanto, la verdad no es algo que surge, sino que se eternamente busca. Ya, pues eso creo que estamos abriendo la vuelta. Pero a saber.